Hoy, en Butacas Vacías, vamos a hablar de nuevo de la Santísima Virgen y estamos con don Rafael María Molina, historiador y gran devoto de la Virgen, que habla siempre con mucho gozo de su Madre del Cielo. Y en esta ocasión, concretamente, vamos a hablar de cómo María contribuyó a que la mujer recuperase su dignidad, porque en otras civilizaciones antiguas la dignidad de la mujer estaba bien por los suelos. ¿No es así, don Rafael? Así es. Hoy en día nos venden una versión edulcorada y maquillada que nos dice que en la antigüedad romana y griega la gente era muy libre antes de la llegada de la opresora Iglesia Católica, que oprimió sobre todo y marginó a la mujer. Bueno, esto es totalmente falso. La condición de la mujer en el mundo antiguo, no solamente en Grecia y Roma, sino también en las civilizaciones, por ejemplo, mesopotámicas, o en China, o en India, o en la misma Europa de las tribus germánicas, de las tribus preromanas, celtas, era durísima. Y eso hay que decirlo. En Grecia, por ejemplo, en la antigua Grecia, y pasaba también en Roma, la forma más habitual de matrimonio era la compra. O sea, el matrimonio se organizaba por compra. La idea de que un chico y una chica, por amor, decían unirse libremente, era completamente ajena al mundo antiguo, en la antigua Grecia, y en Roma pasaba lo mismo. Entonces, por ejemplo, pues la mujer, ya lo decía por ejemplo el famoso historiador Herodoto griego, que era un poco más que un esclavo, porque estaba confinada a las tareas más duras y se compraba y se vendía, igual que los esclavos. Luego estaba la institución, por así llamarlo, del repudio. El repudio solo del hombre y la mujer era, pues, que digamos, algo parecido al divorcio de hoy en día, pero que el hombre lo podía activar en cualquier momento por el motivo más nimio, Por tanto, la mujer vivía una inseguridad total y absoluta, porque podía perderlo todo, empezando por su propia familia, en cualquier momento. Con todo eso acaba el cristianismo, la llegada de la religión y de la Iglesia. Preparando el programa, vemos que hay frases terribles, ¿no?, de los filósofos griegos sobre la mujer. Pues sí, que hoy en día se nos ocultan, ¿no?, porque muchos historiadores, pues, tristemente, no saben o han ocultado la gran mejora de la dignidad de la mujer, de la condición, de la consideración de la mujer, a raíz de la llegada de la Iglesia. Por ejemplo, en el mundo antiguo de Grecia, el famoso autor teatral Esquilo decía que las mujeres son criaturas insoportables y que son personas desgraciadas, pero que es por su propia venía a decir que era por su propia condición psicológica o espiritual. El famoso médico Hipócrates, que aún hoy en día, ¿no?, se dice el juramento hipocrático, está considerado el padre de la medicina moderna, o de la medicina, del concepto de medicina, escribió que la mujer es idiota a la vez que perversa por naturaleza. Luego, pues, por ejemplo, en la antigua Roma no variaba la situación, ¿no?, porque Roma está considerada la joya del mundo antiguo, lógicamente, ¿no?, porque fue la civilización más esplendorosa de la antigüedad, pero la condición de las mujeres seguía siendo espantosa. Las mujeres se seguían comprando y vendiendo en el matrimonio, el repudio estaba ahí, incluso en personas muy cultas, ¿no? Ahí tienen muchas referencias. El famoso historiador Flavio Josefo decía, él mismo escribe, que repudió a su mujer, madre de sus tres hijos, porque no le gustaban sus modales. Luego, por ejemplo, el famoso autor Sempronio nos habla, por ejemplo, de casos de esposas repudiadas porque habían ido, por ejemplo, al circo, a ver los gladiadores y todos los espectáculos que había allí, sin permiso de su marido. O sea, ese era el motivo, ¿no? Luego, el famoso autor Plutarco también nos dice que en el tema del repudio nos dice que se activaba por los motivos más nimios, por ejemplo, la pérdida de la belleza física de la mujer por la edad o porque hubiera ganado unos kilos. O sea, ¿le parece, don Rafael, como este programa es muy corto, más que centrarnos en los aspectos negativos, que estamos viendo que son terribles y casi pues nos da pena hablar de ellos, vamos a ver ese punto de inflexión, ¿no?, la plenitud de los tiempos cuando vino nuestro Señor y la Santísima Virgen, cómo esa maternidad divina de María contribuyó a ensalzar la maternidad y la figura de la mujer? Pues claro, la Santísima Virgen María es el ejemplo más excelso de feminidad, porque es el ejemplo, su ejemplo fue la mujer que por su humildad y por su amor a su Hijo Dios nuestro Señor, y también por el amor que nos tiene a todos nosotros que somos sus hijos, y por esa humildad fue elevada precisamente por Dios a la condición de reina de cielos y tierra. La Santísima Virgen María, con su ejemplo excelso de sacrificio, de dedicación, de humildad, de amor, pues se ganó el amor de la humanidad. Y también, sobre todo, de pureza, ¿no? Porque frente a esas falsas diosas
paganas llenas de impureza está la pureza excelsa de María Santísima. Exactamente, la excelsa pureza y castidad de la Santísima Virgen María fue una también de las virtudes que más enamoró a la gente, pero no una minoría selecta, sino las generaciones de la mayoría de la gente normal. Por eso la Virgen María fue durante siglos el objeto preferido de inspiración de poetas, de escritores, de pintores, de escultores. Hay una canción muy bonita que dice que tendrá esa mujer que a tantos cautivó, reyes, emperadores, grandes de la tierra, que se rendían de hinojos ante la Santísima Virgen. Claro, porque hoy, por ejemplo, podemos ver una mujer que sea bella, pero que tenga una vida moral que sea cualquier cosa menos un ejemplo. En esos casos, pues la gente puede admirar su belleza, que le durará unos pocos años, pero desde luego, en el fondo, siente un desprecio y una aversión por esa mujer. Pero si vemos, por ejemplo, una chica que es un ejemplo de virtudes, de humildad, de pureza, de amor hacia los demás, de dedicación, pues a todos nos enamora ese ejemplo. Y más además que como la Santísima Virgen María, que tenía también la condición de la belleza, ¿no? Por lo tanto, el amor a esas virtudes realmente femeninas, que son las auténticas virtudes femeninas, pues hizo que el ejemplo exceso de la Santísima Virgen fuera amado por la humanidad, y por eso se le dedicaron miles de iglesias en todo el mundo, por eso ha tenido la Santísima Virgen María, y tiene multitud de devotos, y tiene pues los poetas y los artistas, como decíamos antes, la han hecho objeto de su veneración, por todo ello, ¿no? Porque es por ejemplo más exceso de feminidad. Pensemos en las primeras mártires de la cristiandad, Santa Inés, aquí en Barcelona, Santa Eulalia, que dieron la vida por defender su virginidad a imitación de María Santísima. Así es, y al hilo de lo que decíamos antes, pues es verdad que por eso mismo, por el amor y el respeto que inspiraban las excesas virtudes de la Santísima Virgen María, el culto de la Santísima Virgen María ya en el mundo romano desbancó con una rapidez inusitada, como reconocen algunos historiadores, por ejemplo, las deidades del amor, supuestamente, como Afrodita Venus, ¿no?, del mundo grecorromano, que era realmente la diosa Venus, tenía muchos templos y muchas estatuas en Roma y el mundo romano, pero fueron todas tiradas al vertedero y fueron arrojadas a la basura, y sus templos y sus imágenes fueron arrojadas y sus templos fueron dedicados a la Santísima Virgen María, porque la gente se dio cuenta que era mucho más admirable las virtudes de María que las de estas supuestas diosas, que solamente eran diosas del vicio y de la corrupción. Pensemos en España, tierra de María Santísima, no hay ningún pueblo que no tenga una ermita dedicada a María, ¿no? Como ya desde los primeros siglo de la cristiandad, este culto a María pues hizo que los caballeros tuviesen más respeto por la mujer, ¿no? Así es, eso por ejemplo en España, pues tierra de María, que decía Juan Pablo II, pues la devoción a María siempre ha sido muy muy un carácter esencial de la fe de nuestro pueblo, que está íntimamente ligada a la historia de España. Pero como usted también muy bien decía antes, el cristianismo instaura el concepto de matrimonio por amor, que era lo que no existía antes. La mujer ya no es una especie de esclava, sino que pasa a gozar de la misma consideración, la misma dignidad que el varón, y más aún en realidad, porque la Iglesia siempre ha dicho que la mujer es el pilar de la familia, porque es la que debe transmitir la fe a los hijos, el hombre también, pero sobre todo la mujer es la que se encarga de transmitir la fe a los niños. Por tanto, si la familia es el pilar de la sociedad, la mujer, para el cristianismo, es el pilar de la familia, por tanto la mujer es el pilar de la sociedad. Y eso supuso un aumento de la consideración, del respeto y de la dignidad de la mujer respecto a lo que había en el mundo anterior al cristianismo, que es enorme. Y pensemos en la Edad Media, en el apogeo de la cristiandad, cómo el caballero cristiano respetaba a la dama cristiana, ¿no? Todo este... Claro, que lo cual es un reflejo del culto a María, ¿no? Ese respeto, ese aprecio especial por la mujer que hay que ser objeto de defensa en todo momento, como era el culto, o sea, como era el ideal caballeresco, ¿no? Que ha sido objeto de un respeto y de un especial, pues es reflejo del culto a María, y eso refleja pues lo que había mejorado la condición de la mujer. Pero ya en los primeros tiempos del cristianismo pues hubo grandes mujeres, como grandes damas como Domitila o Tabita, que destacaron por sus grandes obras de caridad, imitando a la Santísima Virgen María con los más pobres o necesitados. Luego hubo, ya desde las primeras persecuciones en Roma al cristianismo, pues hubo una multitud de mujeres que, igual que hombres, prefirieron la muerte ante las fieras o como fuera, antes que renegar de su fe. Y hubo muchas mujeres mártires de la castidad y de la virginidad, que antes que ser ultrajadas, imitando a María, y con ese respeto por la castidad y la virginidad, pues prefirieron morir. Por lo tanto, el ejemplo exceso de María pues se difundió desde y ha sido el ejemplo de inspiración del auténtico ideal femenino.
y ha habido muchas mujeres que, imitación de María, también han sido modelo de virtud. Por ejemplo, muchas han llegado a reina, como Isabel la Católica, ¿no? Que es un ejemplo para todos los españoles. Exactamente. Hay grandes santas, por ejemplo, pues Santa Brígida, Santa Gertrudis y Santa Matilde, muchas. Santa Teresa de Ávila, que fue la primera mujer considerada doctora de la Iglesia. O sea, ya fue elevada al rango de doctora de la Iglesia en su momento por la Iglesia. Pero es que también ha habido grandes reinas, como usted muy bien dice, ¿no? En España tenemos un gran ejemplo con la reina Isabel la Católica, que fue pues un modelo de virtudes, no solo morales y personales, sino políticas, porque se preocupaba en primer lugar de la salvación, y su marido también, pero sobre todo ella, Fernando el Católico, pero sobre todo ella se ocupaba, para ella su principal objetivo como reina, antes que ningún otro, antes que la seguridad o la prosperidad material de sus súbditos, que también, por supuesto, pero en primer lugar estaba procurar hacer lo máximo que pudiera por la salvación del alma de sus súbditos, tras que ella se conserva como una madre casi. Y luego también pensemos en nuestro Señor, cómo trató a las mujeres, ¿no? Pensemos con la samaritana, cómo se dirigía a él, pues que eso era impensable en la época, ¿no? Así es. A diferencia de falsos fundadores de falsas religiones, por ejemplo, pues como Mahoma, ¿no? Que no parece que tratara precisamente bien a las mujeres. Nuestro Señor Jesucristo, pues como se ve en los evangelios, siempre trató muy bien a las mujeres, siempre. Siempre con la samaritana en el pozo, como curó a la hemorroísa, como acogió comprensivamente a pecadoras arrepentidas, como, por ejemplo, pues Marta y María, como la amabilidad con que les trataba la mujer. Pues, de alguna manera, el iniciador de ese, lo que decíamos antes, de ese respeto caballeresco a la mujer, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso ya fue un cambio, una elevación de la dignidad y de la consideración de la mujer muy considerable. Y luego que ha habido encíclicas e importantes documentos eclesiásticos en favor de la dignidad de la mujer, ¿no? Que esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Siempre achacan a la Iglesia como una entidad machista, cuando realmente nadie ha hecho más por la mujer que la Iglesia. Claro, por eso, por ejemplo, las monjas, por ejemplo, las religiosas de vida consagrada, han tenido un papel muy importante en la vida de la Iglesia. Y, por ejemplo, han destacado mucho por sus obras sociales. Se podrían citar muchos ejemplos, pero por citar solamente el ejemplo de que durante muchos siglos, en las guerras, incluido el siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, bien, las principales enfermeras en todas las guerras eran las monjas, las que ocupaban de curar a aquellos heridos que llegaban terriblemente en condiciones muy, muy desgraciadas, que habían sufrido heridas terribles en la guerra, que habían de cuidarlos y atenderlos, aquellos pobres heridos en las guerras, pues eran monjas las que daban los primeros cuidados y se ocupaban de ellos. Por lo tanto, vemos que la Iglesia simboliza, a partir del excelso ejemplo de la Santísima Virgen María, los ideales más nobles de la auténtica feminidad, que son la dedicación a los demás, el amor, la ternura, el cariño, la delicadeza, todo ello simbolizado por el ejemplo espléndido de la Santísima Virgen. Don Rafael María, queda muy poco tiempo, ya le voy a hacer la última pregunta a modo de colofón. ¿Cómo la cristiandad ha contribuido a purificar, ¿no?, todas estas civilizaciones que tenían sus defectos? ¿Y cómo ha sido la perfecta civilización, ¿no?, la cristiandad? ¿Y cómo, por ejemplo, ahí la mujer pues tiene un papel primordial en el hogar, en la educación de los hijos? Claro, así es. Es todo lo que vamos diciendo. Así es, por ejemplo, por eso tenemos que estar orgullosos de las épocas en las que España y Europa fueron grandes, ¿no? De los siglos en los que se vivía el reinado social de Cristo. Aquellas épocas teocráticas, donde la sociedad estaba orientada hacia Dios, donde era impensable esto que nos dicen hoy en día, que dicen, no, la fe pertenece a la esfera más privada del ámbito, la esfera más particular del ámbito privado, o sea, que nos viene a decir que rezar o pensar en Dios tiene que ser en lo más profundo de nuestra casa, ¿no?, pero que no tenga ningún reflejo en la vida social. No. Tenemos que procurar ese reinado social de Cristo, porque la Iglesia que se imponga los valores del Evangelio de Jesucristo y de Santísima Virgen María es lo mejor que le puede ocurrir a nuestro Dios. Bien, pues le agradecemos, don Rafael María Molina, esta visión de cómo la Santísima Virgen ha contribuido a que la mujer tenga más dignidad. Y este es el auténtico papel de la mujer en la Iglesia, como Dios lo ha querido. Y muchos movimientos feministas quieren defender a la mujer, pero realmente la atacan y la denigran. Nadie como la Iglesia ha defendido los derechos de la mujer. Ha sido un espacio más de Butacas Vacías, donde hablamos de temas políticamente incorrectos que no salen en los medios masivos de comunicación.